Zeros, que alguien me diga si yo soy la única que desayuno y a la tostada le pongo mayonesa. Ahora mismo le puse mayonesa y panceta porque no tengo jamón york. Y ustedes saben que últimamente me he aficionado al jamón york. Pero me dejaron en comentarios como que le daba asquito que yo desayunara con mayonesa, que le pusiera a la tostada mayonesa. Y mis amores, es que en Cuba, cuando Cuba no estaba tan mala, bueno, siempre he estado mala, pero cuando no estaba tan mala, usted de vez en cuando, tampoco es que era siempre, podía comprarse mayonesa. Y muchas veces tú desayunabas y a tu pan le ponías mayonesa. No solamente, no sé, te comías un pan con mayonesa, vamos a decir, para, no sé, para merendar, no, sino que también lo ponías en el desayuno. O pan con mantequilla en el desayuno, o pan con queso, en dependencia de lo que apareciera, con quesito crema. Y eso es, le estoy hablando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Porque ya los últimos años que yo estuve en Cuba, la cosa se encareció tanto que aquello era apoteósico. Entonces ustedes me dicen, ay, hubo una chica que me comentó, ay, veo tan raro que tú le pongas mayonesa al pan por la mañana. Y entonces yo les digo, mis amores, claro, tienen que entender que como quiera que sea, sí, yo llevo 2 años aquí, o sea, 2 años todavía, un año y unos cuantos meses. Todavía yo no me he acostumbrado a un sinnúmero de cosas de las de España. Todavía no me, ¿cómo decir? He mimetizado 100%. Y creo que al 100% nunca me voy a mimetizar, porque es que ya yo me fui de Cuba siendo una adulta. Ya yo me fui de Cuba con 27 años. Ya yo me fui de Cuba con una personalidad formada, con unos patrones de, precisamente de personalidad, ¿sabes? Y de gustos y tal y tal. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, es verdad que probablemente uno vaya pues cambiando los gustos y tal. Pero la verdad, como por ejemplo, miren, la tortilla de patata. Ahora mismo tú me das a elegir entre una tortilla francesa, que es la de Cuba, no porque tenga, ¡ay, lo chic! De ser, ¡ay, francesa! No, es que no hay nada que echarle. Y tú me das a elegir y realmente prefiero una tortilla de patata, que es la clásica de toda la vida de Dios de España. Pero es así. Entonces a veces me comentan ese tipo de cosas y no es que me da cosita ni mucho menos, sino que a veces pienso, a ver, no pueden entender el hecho de que yo ni siquiera llevo. No me van a decir que el mango de la cucharita dentro de la taza se ve súper cómica directo a mi boca. Parece un micrófono. 2 años en España y que cuando me fui de España, o sea, de Cuba, ya yo era una mujer hecha y derecha, formada con mis gustos, ¿sabes? Entonces, pues nada. Igual que otra persona que tampoco me lo comentó en mal plan, pero bueno, como quiera que sea, el comentario está ahí, ¿no? Me dice, no digas restaurante. Di restaurante, ¿sabes? No me lo dicen mal plan, pero siempre me corrigen este tipo de cosas. Y es que nosotros en Cuba tenemos muchísima, muchísima influencia y gustos y tal y tal de España, porque todo el mundo sabe que más de 400 años de historia demuestran el vínculo de Cuba con España. Y es que realmente Cuba fue España. Entonces tenemos muchísimas, muchísimas cosas, muchísima influencia española. Pero también tenemos muchísima influencia americana, más que nada de Estados Unidos. Entonces, obviamente, por ejemplo, nosotros para decir como que me des permiso, que me des una posibilidad de pasar o de hacer algo, te decimos, dame un chance. Que realmente debería ser una chance, pero nosotros decimos dame un chance. Eso está en inglés. Nosotros al pantalón corto le decimos short, ¿sabes? A las camisetas, como le dicen ustedes aquí, nosotros le decimos pullover. No sé, y ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces, restaurant es porque es que en inglés se dice restaurant, ¿sabes? Y entonces por eso restaurant y no restaurante. A medida que vaya pasando el tiempo y uno se vaya mimetizando más y se vaya mezclando más, etc., etc., pues habrán cosas que cambien. Pero la realidad es que yo llegué aquí siendo una mujer con gustos, con valores, con formas de pensar, con formas de hablar, con una personalidad totalmente formada, porque yo llegué aquí con 27 años, ¿sabes? Entonces estas cosas son normales.
Nada, que tampoco es que me lo dicen en mal plan y mucho menos me lo corrigen como de buena manera para que yo pues me mezcle muchísimo más. Pero también quiero que ustedes entiendan esa parte mía. Nada, voy, no le voy a dar más muela que esto ha sido, vaya, la muela del siglo. La presentación como debe ser, como está, mi bebé, precioso, espectacular, los únicos exclusivos. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vlog. Voy a desayunar. Aquí tengo una ropita tendida dentro de la casa, en este caso en la cocina, porque últimamente el clima está Dios mío. Y entonces lavé unos pullovers, unas toallas y tal, pero todavía tengo ropa que lavar en el cesto. Entonces nada, el día de hoy tenemos pensado ir al Corte Inglés y que quiero ir a Starbucks. Y nada, vamos a dar una vuelta por allá, vamos a ir a la parte de las joyerías, a ver las cositas de Tow, de Pandora, de Agatha, porque mi amiga Ana de los Estados Unidos me dijo, cuando vuelvas a ir al Corte Inglés, llégate a la joyería de Agatha y mándame foticos de las joyas que tienen. Porque ella en algún momento que vino a España se compró algunas cositas de Agatha y se quedó encantada. Entonces dice que quiere cositas nuevas de Agatha. Eso y nada, probablemente vayamos también a la sesión de tecnología que no puede faltar. Porque ustedes saben que le gusta mucho a David, igual que la de la parte del camping, las navajas y esas cosas. Entonces nada, ese es el plan del día de hoy. Yo voy a desayunar, voy a arreglar la cama que todavía no la he tendido. Y ya probablemente ponga a descongelar una carne y tal para ya dejar eso listo para cuando regresemos. ¿Qué más? Probablemente monte un arroz blanco y... Outfit check y ¡nos vamos! ¡Ay, miren este conjuntito! ¡Qué cosa tan preciosa! Es nada más y nada menos que The Shane. Las mediecitas también y chancletas porque todavía no me he puesto las bailarinas. Estás en la gloria sin decirme que estás en la gloria. A ver, normalmente me pido un frappuccino, pero como hace fresqui, me pedí un capuchino. No, nada, aquí que estoy siendo muy feliz ahora. ¿Qué te vienes a comprar? ¿La pulsera rosé? No. ¿Eh? ¿Con el fruto de tu trabajo? No. ¿Eh? No, quiero un colgante de rosa. Mírala aquí. A ver. Toma, mamita. También en la perfumería y no les grabé porque ahí sí me pierdo. Fuimos a oler algún que otro perfumillo porque creo que para mi cumpleaños, que es ya casi, se lo digo por aquí, 13 de abril, acepto regalos. Mamá, te voy a coger el look.
Y entonces fuimos a oler perfumitos porque me parece que para mi cumpleaños me va a caer. Un Ernesto te voy a coger. Sí, me va a caer un perfumito. Un Ernesto, uno Rurru. Acabamos de venir de allí, de la máquina esta que tiene productos. ¿Y quién les dice que nos acaba de robar? $2.50. Intentamos darle en el supuesto botón de devolución y nada, por gusto. Entonces quiero aprovechar para enseñarles que hay aquí como una feria con productos exclusivamente de Cantabria. Ahorita le pasé por arriba, pero no me había fijado. Aquí están los quesos. O sea, no me había fijado en que eran específicamente de Cantabria, ¿sabes? Y por aquí los sobaos. Por allí más. Y por aquí más.